Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esther Iriarte. Hoy les voy a preparar unas pechugas de pollo, como ya os dije, con salsa verde muy ricas. Empezaremos a preparar la salsa con la cebolla. La cortamos en cuadritos. He estado leyendo los mensajes de YouTube, los comentarios que me hacéis. Les confieso que alguna vez me he puesto un poco triste, ¿eh? Porque no entendéis que yo jamás he hecho esto, nunca he estado delante de una cámara y es un poco... no es un problema, pero bueno, es un poco difícil. Yo solo os quiero pedir que tengáis un poco de paciencia, amigos, por favor, porque... yo estoy invirtiendo mucho tiempo en poder... yo estoy dirigida a las personas que no saben, que no tienen ni idea de nutrición, que no tienen idea de cómo comer. Y bueno, siento que estoy colaborando un poco con vosotros, así que tengan un poco de paciencia, que yo voy a ir mejorando, me voy a ir soltando y voy a ir compartiendo mi vida un poco con vosotros para que me conozcáis. Ahora vamos a poner la cebolla a sofreír. Tenemos la sartén ya caliente. Agregaremos un poco de aceite de lino. Vamos a sofreír, pero recuerden que no tiene que ser tanto aceite, solo un poco. Es una salsa muy sencilla. Oh. Es una salsa muy sencilla y muy rica. Recogemos un poco aquí, que se ha caído. Recuerden que el pollo es la mejor carne blanca que tenemos. Es la mejor ave que podemos comer. Nos ayuda a la resequedad de la piel ahora que viene el invierno. Ténganlo mucho en cuenta, tiene muchas vitaminas, es muy rico. Mientras la cebolla se está sofriendo, vamos a coger y vamos a cortar los 4 champiñones para que cuando se dore la cebolla ya los podamos agregar. Mientras tanto, he puesto a hervir los 2 pimientos verdes en una olla. Los dejaremos al punto que hiervan, pero que no pierdan tanto ese verde para que no perdamos los minerales y las vitaminas. Supongo que todos tenéis un sueño. Pues yo hoy he estado pensando mucho en eso y quería compartir mi sueño con ustedes. Les voy a contar una historia. Es que yo quería ser una competidora de Bikini Fitness. He estado preparándome un largo tiempo con un entrenador y resulta que un mes antes de competir me ha atropellado un coche y me ha roto el fémur, los hombros, el bíceps y el codo. Y ha sido una lucha bastante larga, de 3 años. Apenas estoy empezando a curarme y bueno, el tiempo que he estado en cama, que he estado, me ha servido para leer un montón de nutrición, para preocuparme más por lo que como. Y quiero transmitirles a vosotros eso. Quiero transmitirles que la comida es medicina, que podemos, que dentro de la nutrición deportiva tenemos demasiados alimentos que comer, demasiada variedad, demasiados platos ricos que podemos preparar. Así que espero que este os guste, espero que se animen a preparar mis platos para que vean que no son tan difíciles y que son muy ricos además. Bueno, mi marido no se queja, ni las personas que invito después de cada programa se han quejado, así que yo sé lo que hago, pero solo denme la oportunidad de soltarme un poquito más. Pero amigos, pasamos a agregar los champiñones. Ahora agregaremos el ajo para dar un toque de sabor fantástico. Ponemos el otro. Un poco de ajo. Pondré un poco de sal. ¿Por qué uso esta sal? Porque me encanta por sus flores rojas.
Pero no es solo por eso, la uso porque es sal del Himalaya y sal marina. Son las dos mejores sales que hay para la salud. Así que todo tiene un motivo, amigos. No me juzguéis, ténganme paciencia todos, que aquí estamos todos luchando por un mundo mejor. Le agregamos un poco de pimienta. Y ya casi está. Ahora pondremos a hervir los pimientos. Bueno, ya los tenemos hervidos, ahora vamos a preparar la salsa. Cogeremos los pimientos. Los agregaremos aquí, que no se tire el agua. Y de aquí voy a coger un toque de cebolla. Un toque, como para darle el gusto. Para fundirlo con el pimiento verde. ¿Qué es lo que haremos después? Ahora tapamos aquí. Y licuamos. Agregaremos esto al sartén. Ahora vamos a filetear el pollo. Al gusto de cada quien. A mí me gusta no tan gruesa, no tan fina. Que se vea consistente. Le hacemos unos cortes para que el sabor entre mucho mejor en el pollo. Ahora tenemos los filetes ya cortados y los vamos a llevar a la plancha. Agregamos un poco de sal, salsa de soja y de último le pondremos un toque de pimienta también, igual que a la salsa. Como les he puesto poco, pues va a quedar riquísimo. Y ahora vamos a emplatar el pollo con la salsa verde. Lo vamos colocando así. Yo intento que el pollo no se cocine mucho para que quede más jugoso. Ya cuando desaparece lo rojito del pollo. Y aquí vamos a agregar la salsa verde. Bueno, espero que os guste. Pollo con salsa verde.